Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Como cada viernes les acompaña Ogla Enesia Pérez. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También agradecerles a los que nos ven a través de la plataforma de YouTube en la página de Edith Febles. Recordarles siempre suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otros para que puedan ver este y otros contenidos que preparamos para cada uno de ustedes y agradecerle la fidelidad de su sintonía. Recordar que pueden seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles en Instagram, Twitter, Facebook, y a mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza. Hoy es un viernes de muchas informaciones, pero sobre todo lo relacionado a las lluvias, que en nuestro país seguimos bajo la incidencia de una vaguada. La Oficina Nacional de Meteorología pues ha pronosticado que continuarán las lluvias y que mañana precisamente vamos a estar bajo la incidencia de aguaceros. Tenemos alertas que emitió el Centro de Operaciones de Emergencia. Hasta la tarde de ayer estábamos en 25 provincias en alerta. Aún en la mañana de hoy no se ha actualizado esta cifra. Entonces, de momento permanecen las alertas a las provincias Montecristi y Santiago Rodríguez en alerta roja. Alerta amarilla están 11 provincias de la República Dominicana. Y en alerta verde tenemos a 12 provincias. La ONAMED ha pronosticado que seguiremos bajo lluvia, como bien les he informado hasta este momento, y por lo cual deberemos tener mucha precaución, sobre todo a quienes para este fin de semana también pretenden ir a celebrar el Día de las Madres. Será un Día de Madres bajo lluvia, como decimos, por lo menos es lo que sospechamos en estos instantes, ya que de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, este viernes la presencia de la vaguada y el aporte de la humedad del viento cálido que componen sur sureste estarán provocando nublados desde horas de matutinas hasta la entrada de la noche, acompañados de aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento. De acuerdo a la ONAMED, las lluvias serán más notorias hacia las regiones noroeste, norte, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza, en especial las provincias Barahona, La Altagracia, Pedernales, Peravia, el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago y San José de Ocoa. Estas son las informaciones del tiempo que hasta este momento está pronosticando la Oficina Nacional de Meteorología. También en el día de ayer, pues el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado, pues previamente se emitió una alerta epidemiológica precisamente para el tema de la leptospira. Ustedes saben que cuando tenemos estos fenómenos atmosféricos, estas inundaciones, pues por lo regular se dan casos de leptospirosis, que es provocado precisamente por las ratas, por el contacto con las heces fecales o la orina de las ratas. Entonces es importante que la población tome en cuenta las medidas de seguridad. El ministro ha dicho que hay disponible unas 800 dosis de medicamento que se compraron en noviembre para el año pasado, cuando pasó el huracán Fiona, precisamente después del huracán Fiona, que estábamos teniendo unos brotes de leptospirosis, y que en la actualidad pues la República Dominicana permanece con estas dosis disponibles. Entonces, a las personas que han estado en estas comunidades donde hay inundaciones, que han podido estar en contacto con el agua o con otras contaminaciones, es probable que el Ministerio de Salud Pública les esté suministrando esos medicamentos. Es importante que usted lo consuma, que atienda al llamado epidemiológico, porque es muy frecuente que después de fuertes aguaceros como estos tengamos brotes. La leptospirosis o leptospira es prevenible, es decir, se puede curar, tiene un nivel de internamiento de un 10%, decía ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, pero es importante que la gente tenga precaución al respecto, porque quienes son internados o desarrollan una hemorragia, pues puede provocarles la muerte. Entonces es importante para los niños, los adultos, sobre todo los adultos mayores que tenemos en las casas, tener mucho cuidado el contacto, quienes hayan tenido contacto con agua contaminada, no ir a bañarse a los charcos, a esas fuentes que pueden ser de contaminación y que pueden poner en riesgo su vida y la de su familia. Entonces, atención al llamado que han hecho las autoridades respecto a la prevención de la leptospirosis y sobre
todo a que vamos a seguir bajo la incidencia de una vaguada durante este fin de semana. Hacemos una brevísima pausa, señor director. Al regreso entonces tenemos más contenido de este programa.